todos, sean bienvenidos a una nueva edición de este programa, Saludablemente, que cada semana dedicamos en Onda Cádiz Televisión a hablar sobre salud y sobre bienestar. Si les parece, vamos a hablar de investigación contra la diabetes, especialmente enfocada a las mujeres en edad de menopausia. También vamos a conocer la Escuela de Familias de Salud Mental del Hospital de Puerto Real y la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Lo vemos. ¿Cómo repercute el ejercicio físico y la dieta en la salud de las personas con diabetes tipo 2? Es lo que estudia un grupo de investigadores de la Universidad de Cádiz. Se trata del grupo EXFI, liderado por la doctora en Nutrición Humana y Fisiología del Ejercicio, Cristina Casals, y el doctor en Fisiología del Ejercicio, Jesús Ponce, que cuentan con varios proyectos financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación, entre ellos esta investigación que se inició hace un año y aglutina las iniciativas Eduglution y Apetex. El objetivo principal es averiguar las posibles causas que ocurren en la diabetes tipo 2 y los beneficios que puede tener el ejercicio combinado con dieta. Entonces, es una enfermedad que normalmente se le acusan dos principales problemas. Una es un aumento del apetito, ¿vale? Entonces, estas personas tienen como una inhibición de la saciedad y por otro lado tienen un problema del metabolismo. Por lo tanto, tienden estos dos factores a tener un aumento de sobrepeso. Nuestro estudio, nuestro proyecto va englobado en estas dos líneas, el control del apetito y el control del metabolismo, para intentar paliar los efectos adversos de esta patología, de la diabetes. Somos el grupo de investigación EXFI, que estamos orientados a la actividad física para la salud, con un enfoque de fisiología del ejercicio y nutrición, que al final lo que intentamos es tener un abordaje multidisciplinar del paciente. En este caso, lo que llevamos en marcha es un proyecto que se llama Eduglution y Apetex, y trabajamos con personas con diabetes tipo 2. Además, una de las cosas que destacamos es la perspectiva de género, que nos interesa poder estudiar estas posibles diferencias entre hombres y mujeres. La investigación que nos ocupa realiza una valoración clínica con un análisis de sangre completo, así como la medición de funcionamiento de la musculatura. Destacar que el músculo se considera como un órgano endocrino con un papel clave en la captación de glucosa. Los investigadores miden además la microbiota intestinal, con protagonismo también en la utilización de la glucosa y en la consecución de la pérdida de peso o en la pérdida de grasa corporal. El músculo es el principal órgano que capta glucosa. Entonces, si la patología de la diabetes consiste en que la glucosa no es captada por ese músculo, es porque el músculo está funcionando mal. Entonces, nosotros hacemos un abordaje multidisciplinar con técnicas biomoleculares, bioquímicas, donde estudiamos en profundidad cómo está el músculo en estos pacientes, y si tras la intervención que nosotros estamos realizando de ejercicio físico y dieta podemos restaurar que ese músculo funcione mejor. Otro de las mediciones estrella que tenemos en el proyecto es la microbiota intestinal. La microbiota está relacionada, entre otras cosas, con el empeoramiento de la diabetes, hace que el páncreas funcione peor, pero también se ha visto en la última década que está relacionada con diferentes aspectos relacionados a su vez indirectamente con la diabetes. Por ejemplo, con el control del apetito y por el deseo o ganas de ciertos alimentos en ciertos momentos. También se ha demostrado que está relacionado con el metabolismo, especialmente el metabolismo de la grasa, que es algo que también nosotros abordamos en nuestro proyecto. Ver la capacidad que tiene la persona y el músculo de oxidar grasa, que es algo que pretendemos mejorar con el proyecto, que tras 3 meses de entrenamiento la capacidad de oxidar grasa está en aumento en estos pacientes. El trabajo se realiza a caballo entre el Laboratorio de Actividad Física y del Deporte de la Facultad de Ciencias de la Educación y el Hospital de Puerto Real. Estamos muy agradecidos de poder colaborar con el Hospital de Puerto Real, en concreto con Diego Santo Toribio, así como con la Unidad de Farmacología. Podemos hacer un equipo al final que, como hemos dicho antes, aborda al paciente de diferentes aspectos y al final conseguimos mejorar su salud y entender mejor, como comentaba mi compañero, a través de las diferentes variables cómo está comportándose el cuerpo. En lugar de tener una medida aislada, intentamos ver incluso cómo se comunican los órganos entre sí, porque muchas veces esa falta de comunicación entre órganos es lo que está desarrollando una resistencia a la insulina.
La premisa del trabajo de estos investigadores es aportar herramientas para el tratamiento de una enfermedad como la diabetes, que se puede presentar de forma silenciosa y que, si no se trata adecuadamente y a tiempo, puede provocar consecuencias graves, incapacidad y aumentar la mortalidad. Cuanto antes se trate esta enfermedad y los afectados tengan instrumentos para saber controlarla, más fácil les resultará combatir sus efectos negativos. Nosotros lo que intentamos es, a través de un estilo de vida saludable, donde estamos realizando actividad física supervisada, que eso tiene un valor muy, muy, muy importante, porque nosotros vamos a estar con una persona que tiene un grado y un máster específico, diciéndole a la persona cómo tiene que hacerlo, cómo no, a qué intensidad exactamente, para enseñarle cómo se debe hacer, y también con un nutricionista. Entonces tenemos esos diferentes grupos, incluso dentro de que se sabe que la actividad física es buena, eso al final todo el mundo lo sabemos, ¿no? Pero al final es cómo lo llevo a cabo. Los investigadores del proyecto hablan directamente de medicina de precisión. Y una de las cosas que queremos estudiar es que estamos comparando dos tipos de ejercicio físico diferentes y querríamos ver no solo qué tipo de ejercicio es mejor, que quizás no haya una respuesta universal para eso, sino en base a todas estas medidas que tenemos, hacer una especie de perfil inicial y de ahí, con esos valores tuyos iniciales, poder hacer una prescripción más individualizada, lo que se llama medicina de precisión. Entonces, poder con estas variables decir, te va a ir mejor este tipo de ejercicio o este otro tipo. Eso sería una cosa que nos apasiona mucho a nosotros y nos gustaría poder avanzar en ese campo. A pesar de un objetivo tan importante, la labor de este grupo de investigación se está viendo obstaculizada por la falta de mujeres voluntarias para el estudio. Cuentan con hombres, pero les faltan ellas. Desde la Facultad de Ciencias de la Educación lanzan este mensaje dirigido a las pacientes con diabetes tipo 2. Pueden aportarles a las afectadas un tratamiento individual y gratuito por parte de profesionales con una excelente calidad científica. Eso es una de las cosas que nosotros queremos estudiar. Muchas veces se establecen programas de ejercicio y de dieta y no todo el mundo responde igual. De hecho, en la literatura científica se ve que hay gente que responde positivamente a una intervención y hay incluso gente que responde negativamente, a pesar de estar haciendo una intervención. Entonces nosotros queremos estudiar precisamente esos valores, por ejemplo, de la microbiota intestinal, de diferentes marcadores como puede ser exosomas que pueden medir en sangre, que el perfil inicial que tú tengas antes de empezar la intervención puede establecer que tú puedas mejorar o no en el programa de intervención. Entonces podríamos hacer una prescripción del ejercicio mucho más individualizada y sabiendo más conciso si va a mejorar o no en ese plan de intervención. Es importante la captación de mujeres porque su metabolismo y los cambios endocrinos en su etapa adulta son muy diferentes a los de los hombres, y eso debe incluirse en los estudios de investigación para que de ellos se derive un diagnóstico y tratamiento de la diabetes en el sistema sanitario que sean adecuados y específicos para las mujeres. Los investigadores explican que hay algunas características de las mujeres que dificultan la pérdida de grasa, pese a realizar ejercicio físico y dieta. Es por eso que este grupo está especializado en el abordaje de los problemas de salud de la mujer pre, peri o postmenopáusica. Y voy a poner otro ejemplo que no es de diabetes, los síntomas de infarto. ¿Cuáles son los síntomas de infarto? Pues dolor de pecho, brazo izquierdo. Y todo el mundo nos dice sí, incluso tenemos compañeros y tal que creen que esos son los síntomas, las propias mujeres que vienen aquí. Y esos son los síntomas de los hombres, no son los síntomas de la mujer. Entonces, nosotras mismas muchas veces no sabemos que estamos sufriendo un infarto, o cuando vamos a urgencias se diagnostica al final como una ansiedad, porque es más bien dolor de pecho, dolor de cabeza, has tenido un episodio de ansiedad y no se trata bien. Entonces, nosotros viendo esas cosas, al final también como investigadores tenemos como nuestra responsabilidad social y tenemos que intentar, sea como sea, aunque estén viniendo más hombres, en vez de, para nosotros sería más fácil decir, pues completamos con quien vaya viniendo. Nosotros tenemos que hacer este esfuerzo e intentar tener mitad hombres, mitad mujeres, porque a veces los síntomas de las mujeres son diferentes. El metabolismo, que él comentaba que era también una de las variables muy importantes, el metabolismo se sabe que es diferente entre hombres y mujeres. Entonces, la respuesta a este ejercicio, la respuesta a la dieta puede ser diferente, incluso con
las diferentes fases a lo largo de la vida que van sufriendo las mujeres, de, como comentábamos, de premenopausia, perimenopausia, posmenopausia, que ocurren estos cambios. Eso está muy, muy, muy poco estudiado y se sabe, al menos a nivel coloquial, que ahí cuesta más perder peso, que ahí empiezan a aparecer de repente más patologías como puede ser la diabetes tipo 2, pero no hay un abordaje específico suficiente, al menos en nuestra opinión. Tengo diabetes tipo 2, entonces estoy tomando un medicamento que es el Riversus y me informé de este proyecto por una amiga mía que es médico, que es Carmen Román. Ella me animó y digo, bueno, pues me voy. Y lo pensé, hablé con mi hijo, digo, pues ahora me voy a ver, porque hay que seguir investigando, hay que saber los problemas que podemos tener, si podemos solucionar algo sin tanta medicación y por eso he venido. Por lo menos que den qué es lo que falla en mi cuerpo, porque tengo el hígado graso, porque mi páncreas funciona muy lento, y que me enseñen pues una serie de pautas a comer o que otros ejercicios puedo hacer, porque normalmente nado todos los días 2.000 metros y día sí, día no, ando 18 kilómetros y medio. Tendría que estar más delgada y no lo estoy. Algo falla en mi metabolismo. Y yo espero que ellos estén investigando o me den alguna solución o vean algo, o, no sé. Mi forma de comer a lo mejor tengo que cambiarla a algo. Y yo vengo desde el Nuevo Santi Petri, o sea que no estoy cerca, pero merece la pena. Los profesionales implicados en esta investigación destacan que el poder avanzar en ciencia en una especialidad como la suya requiere de la participación de mujeres que puedan compatibilizar la participación en el estudio con sus tareas diarias. A este respecto, señalan que hay diferentes intervenciones con diferentes requisitos de tiempo y se comprometen a ofrecer la mayor flexibilidad para adaptarse a los horarios y días que necesiten las pacientes. Este es un proyecto que al final mejora la calidad de vida de las personas que se apuntan. Entonces, es algo que merece la pena, es totalmente gratuito porque al final nosotros no tenemos intereses económicos, simplemente tenemos intereses de descubrir y saber qué ocurre en el organismo e intentar mejorar con el tiempo esta patología. Y realmente, por la mañana, solamente son las mediciones médicas que se hacen al principio, que son solo 2 días, hacemos mediciones, porque tiene que ser en ayunas, por lo tanto por la mañana. Entonces son solo 2 días, después el plan de intervención de ejercicio y dieta es personalizado, tienen que venir con nosotros, pero es totalmente flexible a la hora que ellos puedan, si es por la mañana, pues por la mañana, si es por la tarde, los días que ellos puedan, si un día no puede por la tarde, tiene que ser por la mañana, nos adaptamos. Entonces ese problema, o sea, no existe problema de adaptación en cuanto al horario y los días, que nos adaptamos nosotros al 100% a los pacientes. Cristina Casals y Jesús Ponce señalan que la mayoría de las personas que desarrollan diabetes tipo 2 con las que han trabajado han intentado previamente cambios en su estilo de vida con resultados muy diversos. Bien fracasaron o bien lo consiguieron pero con resultados inconsistentes y el temido efecto rebote. En algunos casos, situaciones o fases complicadas en la vida a nivel psicológico o el dejar de fumar, entre otros aspectos, también les supusieron trabas para el cuidado de su salud. Lo habían intentado y bien no habían tenido éxito porque es muy costoso, porque al final no tienen las herramientas para saber cómo hacerlo. Una de las cosas que nos pasa a veces es que somos muy dramáticos, por así decir. Entonces, si quiero empezar a hacer ejercicio, me quiero poner todos los días, cuando falta un día y no lo consigo, ya lo recibo como un fracaso y lo abandono. No tenemos como ese punto intermedio, que es lo que nosotros aportamos aquí, tanto en las dietas como en el ejercicio. Nosotros, con todas estas medidas que hacemos inicialmente, hacemos un perfil de la persona y entonces sabemos qué intensidad tenemos que poner, la justa, ni más ni menos. Si pusiéramos menos no íbamos a conseguir adaptación, entonces también la persona se frustra porque está haciéndolo y no consigue un cambio, y si le pusiéramos de más, al final estás sometiéndote a un esfuerzo que es inviable, entonces sientes que cuesta demasiado y si te cuesta demasiado al final abandona. Entonces nosotros lo que creamos es una adherencia tanto en la dieta con una dieta que normalmente las personas dicen que no pasan hambre, o sea que a mí hasta me sorprendía al inicio porque como ponemos comida muy variada y con 4 tomas al día, al final tú a lo mejor si sientes que tienes hambre sabes que en media hora te toca ya la comida y tienes que hacer ese esfuerzo, obviamente todo requiere un sacrificio, pero no cuesta tanto
no sé, a lo mejor ahora quieres hacer periodos de ayuno muy largos o haces como una dieta demasiado restrictiva y no sabes qué alimento utilizar, porque hay algunos alimentos que te llenan más el estómago y tú te vas a sentir más saciado. Y con el ejercicio igual, esa carga de a lo mejor que no ha ido el primer día y ha vuelto muerto de agujeta y estás 3 días sin poder moverte, eso no es lo que hacemos aquí. Entonces, tratamos al final a la persona, le ayudamos a darle esa herramienta y creo que todos los que han venido, bien por dejar de fumar, por situaciones personales con episodios de ansiedad donde al final uno se descuida, o bien por trabajos con turnos partidos que tienes que estar por la noche, de día, mucho cambio de horario que no te permite tener una rutina, hemos tenido todo eso. Y vamos, al final, con la voluntad de la persona y con la ayuda que nosotros podemos darle, pues tenemos resultados muy positivos y que, como ha dicho, mejora mucho la calidad de vida de la persona. El grupo de investigación ESFI es un equipo multidisciplinar integrado por endocrinos, nutricionistas, entrenadores personales titulados, enfermeras y médicos, rehabilitadores, entre otros especialistas. Realizan una atención y seguimiento al paciente durante 3 meses de forma totalmente individualizada y gratuita, aplicando todos sus conocimientos científicos para conseguir una mejora de la salud y una pérdida estable de la grasa corporal. Cuentan con pacientes que lo han conseguido, logrando incluso reducir o eliminar su medicación. Tenemos de graduado en ciencia de la actividad física y el deporte, tenemos nutricionistas, tenemos médicos, tenemos enfermeros, biólogos moleculares, es decir, que tenemos un abanico de gente trabajando en el proyecto porque tiene tantas mediciones y tantas disciplinas involucradas que al final necesitamos montar un equipo multidisciplinar para tener un abordaje también del paciente lo más profundo. Tenemos gente que actualmente le hemos hecho la evaluación al año y no tienen diabetes ya, ni tienen medicación, incluso otras cosas asociadas como dislipemia, que tenían colesterol alto o algo así, ahora en la analítica están muy bien. Obviamente porque han seguido en este año trabajando con las herramientas que le hemos dado, ¿no? Pero que estamos muy, muy, muy orgullosos de ellos, la verdad. A veces este tipo de alteración, ¿no?, pues nos da cansancio, a veces no nos encontramos bien, y con este ejercicio y esta, bueno, en mi caso me tocó dieta y ejercicio, pues yo, mi calidad de vida ha mejorado bastante. Y por supuesto que he hecho caso a los grandes profesionales que hay aquí. Yo lo dije al principio, digo, esto es un milagro, que esté todo en conjunto, profesionales, que sepan lo que están haciendo y eso, y que te estén dirigiendo para ayudarte y para ayudarnos a todos y a todas. Me gustaría pues dejar de ser diabética, pero bueno, todo es posible, ¿por qué no? Se está investigando. Para eso estoy yo aquí, para ayudar a la investigación. Pues uno de los problemas era que tenía mucha confusión con hacer qué tipo de ejercicio podía hacer yo. Que, bueno, sí, la dieta la tenía claro, pero en conjunto, dieta y ejercicio, no lo tenía claro. Y entonces me han ayudado en el tema del ejercicio, que ellos te hacen un estudio mientras, te están estudiando, vas viendo cómo tú puedes ir progresando, qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no puedes hacer. Entonces esto es un milagro, para mí es una maravilla. En el estudio se incluyen mujeres y hombres de menos de 65 años con diabetes o prediabetes que tengan sobrepeso, dispuestos a desplazarse a Puerto Real para las pruebas, a la Facultad de Ciencias de la Educación en el campus universitario de Río San Pedro. Como requisitos, no deben haber tomado antibióticos orales en los últimos 3 meses y haber mantenido la medicación estable y sin grandes cambios de peso en los últimos 6 meses. Pueden participar afectados que no tengan medicación o se mediquen con pastillas o inyectables, pero no insulina. Lo que quiero conseguir es estar en mejor estado de salud del que ya estoy. Tengo muy poca medicación y posiblemente con estos ejercicios y eso la quite ya totalmente. A ver, principalmente que tenga prediabetes o diabetes tipo 2, que sean personas que tengan algo de sobrepeso, una edad entre 40 y 65 años, que no sean insulinodependientes, es decir, que dentro de la diabetes tipo 2 existen diferentes etapas y una de las etapas más avanzadas de la diabetes tipo 2 es cuando ya esa persona se tiene que pinchar insulina.
Entonces, de momento en este proyecto tenemos que coger etapas previas, ¿vale? Y ya más adelante a ver si incluimos esa población también. Y a grosso modo esos son los grandes criterios que tenemos para poder entrar. De todas maneras, invitamos a todo el mundo que tenga asociada la enfermedad, prediabetes o diabetes, que se ponga en contacto con nosotros, que quieras o no, pues por lo menos tenemos ya una conversación, ellos entienden, salen de aquí sabiendo qué es la enfermedad, en qué consiste, aunque al final no participen. Nosotros como criterio tiene que salir en la analítica de sangre la hemoglobina glicosilada, que es un marcador que te dice tus niveles de azúcar en los tres últimos meses, como prediabético o diabético, aunque no tenga ni medicación, que hay gente que cree que no tiene diabetes porque no han llegado a tener medicación. Pero si estás en esa prediabetes, que el riesgo de desarrollarla, también podríamos entrar, que incluso es una etapa muy buena para cogerlo y a través de un estilo de vida saludable prevenir llegar a ese punto. Cuando tenemos unos valores de hemoglobina glicosilada por encima de 5,6. Las mujeres interesadas pueden contactar a través del teléfono 686-767-615 o por correo electrónico en la dirección edugution@uca.es. El Hospital de Puerto Real acoge desde el mes de septiembre una actividad que tiene el objetivo de ayudar a las familias a afrontar adecuadamente los problemas de salud mental de sus hijos durante la adolescencia y la juventud. Se trata de una escuela de familias. Una escuela de familia no tiene una visión psicoterapéutica, es simplemente una visión psicoeducativa, en la que de alguna forma se intenta capacitar a los padres y a las madres para comprender a sus hijos y poder ser un medio terapéutico para prevenir y para intervenir cuando hay problemas en sus hijos. Se trata de un trabajo de alfabetización y empoderamiento de padres y madres en unas patologías que han registrado un incremento del 21% entre 2020 y 2021 en las personas menores de 18 años, un mayor aumento que en otras etapas de la vida. Este segmento poblacional supone el 28% de los atendidos por problemas de salud mental, según los datos de la Administración Sanitaria, y que evidencian una necesidad detectada y que se ha agravado con la pandemia de la COVID-19. Surge fundamentalmente por el aumento de las consultas de adolescentes, que en Andalucía puede llegar a haber aumentado en general, y en esto Cádiz no es ajeno, más de un 20%. Y bueno, lo que intentamos de alguna forma es potenciar un agente más terapéutico, que sería la familia. Esto es muy importante porque, aunque ahora cada vez en los medios de comunicación se habla más de salud mental, pero hay un desconocimiento sobre problemas de los adolescentes en el ámbito familiar, escolar, social, etcétera. Y la idea de alfabetizar es un poco dar información y conocimiento de cuáles son los problemas que pueden tener las personas con esta edad. Y empoderar es muy importante porque de alguna forma estamos intentando que sea el medio social, la propia familia, la que de alguna forma tenga la capacidad de poder ayudar a resolver los problemas, y no muchas veces el que lleguemos a patologías más graves que requieran una intervención pues de los profesionales de salud mental. Eso junto con la resiliencia, que es algo también que en este grupo estamos procurando que de alguna forma quede bastante arraigada, en el sentido de poder soportar las frustraciones,
las adversidades, el poder de alguna forma afrontar los problemas cotidianos que podemos tener en la vida diaria. Antes de la COVID y antes de la pandemia y el confinamiento ya venía apuntándose un aumento. Lo que ha hecho la COVID es acelerarlo. Yo creo que ha habido varios factores que han influido. Uno, yo creo que el colectivo más vulnerable fundamentalmente al confinamiento ha sido el de jóvenes, el de adolescentes, el de niños también, por supuesto, y el segundo es el de mayores. Los responsables de la Escuela de Familias aseguran que la presencia de problemas de este tipo en estas fases de la vida supone una importante fuente de estrés también para el entorno de los afectados, siendo la familia un agente preventivo clave. Que conozcan lo que está pasando y que puedan identificarlo y puedan de alguna forma no vivirlo de una forma dramática. Eso es muy importante también. Y lo segundo es que mejorar fundamentalmente la comunicación, el darle instrumentos para poder hablar con sus hijos, con sus hijas, y que puedan de alguna forma el poder conectar con ellos. Yo creo que tenemos un problema ahora mismo en la sociedad, no solo dentro de la familia, es conectar. Hay una falta muchas veces de conexión de las emociones, no solo en la familia, también en la escuela, en los grupos sociales, en general en la sociedad. Y lo segundo es también, de alguna forma, el que puedan comprender que la familia es un agente de salud, no es un agente de patología. Hay que también desculpabilizar, porque muchas veces la familia viene culpabilizada porque piensa que ellos son los responsables, y lo que hay que hacer es ver que no son los responsables, pero sí pueden tener parte de la solución. La actividad es abierta, continua y flexible, y está estructurada en sesiones de 2 horas semanales. Cada familia participa de forma voluntaria durante el tiempo que estima necesario, según las recomendaciones del equipo técnico que dirige la escuela. Pueden asistir mayores de edad con personas a su cargo que presentan conductas destructivas. Es un grupo abierto, pero vienen a través de la derivación de los profesionales de salud mental. Es abierto en el sentido de que pueden entrar todas las familias que quieran. Se hace aquí en el Hospital de Puerto Real y pueden de alguna forma hablar libremente, retomar cosas que se han hablado antes. Es decir, que está permanente abierto una vez en semana, un par de horas. Lo que sí no pueden venir son los hijos, ¿no? Es exclusivamente para la familia. Es decir, pero puede venir, por supuesto, un tutor, si tienen un tutor, o un abuelo o una abuela que también pues tengan una función importante con los hijos. En las sesiones se tratan contenidos como los ciclos vitales y crisis familiares, las competencias familiares en la resolución de crisis, la comunicación y la resolución de conflictos, así como primeros auxilios psicológicos, el bienestar emocional y la detección precoz de problemas de salud mental. Se habla de la importancia de la familia como un agente socializador y preventivo. Se habla sobre los ciclos vitales, la infancia, la adolescencia, la adulto joven, sobre las crisis familiares. Se habla de empoderamiento, esto en principio, de resiliencia. Y después ya hay dos bloques: uno de competencias familiares y sería pues estilos de educación. Es algo muy simple: estilos de comunicación, esto es muy importante. Qué hacer y qué no hacer con las crisis. Y el segundo bloque sería ya la alfabetización, y se habla pues de trastornos de la conducta alimentaria, de las conductas autolesivas, de la detección precoz de los problemas de salud mental dentro de la familia, que dentro de la familia se pueda detectar que hay un problema aunque no lo comunique la persona, ¿no? Y que pueda haber pues cambios en las conductas, como el mayor aislamiento, mayor irritabilidad, una disminución inexplicable del rendimiento escolar. Todas estas cosas nos pueden hacer pensar que algo está pasando. Y fundamentalmente también la familia como un medio donde se puedan expresar los problemas y se puedan hablar de ellos.
En cuanto a las patologías que sufren jóvenes y adolescentes y se abordan en los talleres de la Escuela de Familia, destacar las autolesiones no suicidas, las conductas suicidas, los trastornos alimentarios, las conductas adictivas y otras conductas que requieren cambios en los estilos educativos para potenciar el seguimiento de las normas y los límites y una mejora de la comunicación y la afectividad. Fundamentalmente trastornos de ansiedad, trastornos depresivos y también he aumentado los trastornos de la conducta alimentaria. Es algo que estaba disminuyendo, pues ha vuelto otra vez a tener más incidencia. Y también, que es lo que está en el germen de este grupo de familia, las conductas autolesivas, los intentos de suicidio, las ideas de suicidio en personas adolescentes y jóvenes, que es lo que más nos está preocupando ahora mismo, de verdad. La puerta de entrada al sistema público de salud para recibir atención es a través del médico de familia, contando desde hace 2 años el SAS con la incorporación de un psicólogo clínico en la atención primaria y que se quiere ampliar hasta llegar a un profesional por cada centro de salud. A través de los médicos de atención primaria o los pediatras, ¿no? Esta es la puerta de entrada, es decir, no pueden venir directamente a salud mental, pero nosotros tenemos pues coordinaciones con atención primaria, incluso en algunos centros ya tenemos un psicólogo, esto es una figura nueva de hace poco tiempo, que haya un psicólogo en cada centro de atención primaria, un psicólogo clínico, que sirva un poco también como enlace entre salud mental y nosotros. El psicólogo pertenece a nuestro servicio, pero está ubicado en atención primaria. Entonces, pues también tiene un papel ahí fundamental. Esto ha empezado pues hace un par de años y poco a poco pues lo que se pretende es que en cada centro de salud de toda Andalucía de atención primaria y un psicólogo clínico. El doctor Eulalio Balmisa, psiquiatra y director de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital de Puerto Real, reivindica el papel de las familias y los centros educativos en el bienestar físico y mental de los niños, adolescentes y jóvenes ante una sociedad en la que hay una tolerancia mínima al dolor y las frustraciones, con nuevos obstáculos ocasionados por las redes sociales y una menor socialización física. Considera este profesional que el aumento de las acciones en promoción de la salud es básico. También tenemos que ver que hay muchas cosas que son normales en la biografía de nosotros, que el hecho de tener una ruptura de una relación de pareja, el hecho de haber suspendido una asignatura, el hecho de que no te compren el último móvil, creo que no puede llevarnos a patología. La idea es un poco que esto se pueda resolver la propia sociedad. El hecho de que tengamos que aparentar, esto es uno de los problemas de las redes sociales, tenemos que aparentar una imagen del como sí, el que nos digan me gusta, los likes, el que tengamos que tener una imagen siempre, no solo física, sino también emocional, de liderazgo, pues también el hecho de que no tengamos muchas veces la satisfacción no nos puede llevar a tener un trastorno, sino tenemos que intentar resolverlo. Yo creo que estamos en una sociedad que se está patologizando demasiado y en este sentido se está disparando mucho el consumo de psicofármacos, que son muy eficaces y que tienen su indicación y que son muy seguros, pero que muchas veces yo creo que no son necesarios. Es por la sociedad que tenemos, donde la tolerancia a las frustraciones es mínima, donde no se puede soportar el dolor y hay que buscar una solución rápida. Y yo creo que la solución estaría primero en una educación general de la sociedad y segundo en una educación hacia una parentalidad positiva de los padres, porque como se suele decir, muchas veces los padres no están preparados, no estamos preparados cuando tenemos hijos, ¿no? Entonces yo creo que la idea es un poco trabajar en la promoción de la salud. Esto es, y no esperar a que llegue ya un adolescente con autolesiones, con ideas de suicidio, sino el trabajar desde mucho antes, ¿no? Este psiquiatra responsable de los cuidados de la salud mental del Hospital de Puerto Real ha destacado el trabajo de la enfermería escolar
por lo que puede aportar para el desarrollo de los niños, adolescentes y jóvenes desde los centros educativos. En la provincia de Cádiz hay 4 unidades de salud mental comunitaria. De las 26 que existen en toda Andalucía, se encuentran en el Hospital de Puerto Real, en los centros Puerta del Mar San Carlos, en el campo de Gibraltar y en Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz. En la bicicleta o la cinta de correr, controlados por los responsables del servicio, especialistas en cardiología, medicina rehabilitadora, fisioterapia y enfermería. Los pacientes afectados por patologías cardiovasculares entrenan corazón, cuerpo y mente para recuperarlos y fortalecerlos tras un problema cardíaco o una intervención. Ya han pasado por la unidad de rehabilitación cardíaca del Hospital Puerta del Mar de Cádiz 105 pacientes desde su puesta en servicio en noviembre de 2022. Me dio un infarto y me pusieron un stent. Y entonces pues tuve que comenzar con la rehabilitación, buena alimentación, ejercicio, todo lo que conlleva el tener un infarto, claro. Tuve un infarto por obstrucción de 2 arterias y bueno, pues aquí estamos. Un cambio de válvula, la válvula aórtica, había que cambiarla porque empezó a fallar y bueno, y por eso me tuvieron que intervenir en enero. O sea, llevo ya unos cuantos mesecillos. La verdad es que tenemos que agradecerlo muchísimo porque hay a veces que en casa, bueno, con la rutina y tal, pues no te obligas a hacer un ejercicio que tienes que hacer. Y aquí, pues bueno, tienes tu horario, te habitúas a esa hora y ya pues lo coges como algo habitual ya en casa. El trabajo es continuo y te ayuda mucho a recuperar tu nivel de vida habitual. Y bueno, pues esperando lo mismo, esperando a volver a la vida normal. Me encuentro muy bien, la verdad. Estoy muy bien y bueno, intentando ya volver a la normalidad y bueno, y este programa en el que estamos aquí en el hospital, pues la verdad que nos ayuda, ¿no? Porque te da un poco de confianza el retomar la normalidad, ¿no? Tenemos un equipo médico buenísimo, ellas son estupendas, están todo el tiempo a través de los monitores controlándonos, la tensión nos la miden antes de entrar, durante el ejercicio y después del ejercicio y pues, aquí estamos muy seguros. El objetivo de este servicio hospitalario es volver a habilitar a los pacientes física y psicológicamente para el desempeño laboral o la reactivación de su práctica deportiva, con la eliminación de los factores de riesgo para evitar que se repita el accidente vascular sufrido. La novedad que presenta esta unidad es la educación en salud para aprender hábitos de vida saludables y habituarse a la correcta administración de su medicación. El concepto de rehabilitación significa volverlo a ser hábil en todos los aspectos, ¿no? Nosotros es una mejora funcional, es decir, que eso fundamentalmente es un programa de entrenamiento físico, aumentamos la capacidad funcional de esa persona, con lo cual eso permite desarrollar cada vez más actividades, una orientación laboral, una orientación psicológica, insistimos mucho en el control de los factores de riesgo, tema del peso, tema del control de lípidos, de abandono de tabaquismo, de evitar en todo lo posible el sedentarismo. Y después también una cosa muy importante, que eso sí es muy distinto de lo que hacemos nosotros a otro tipo de actividad en la práctica clínica, ¿no? Que es la educación del paciente. Es decir, el paciente lo convertimos en un ser pasivo, vengo a curarme al hospital, a un ser activo. Es decir, es tan importante lo que el paciente haga, tome conciencia, que lo que nosotros le podamos aportar. Parte de lo que son las charlas educativas aquí en la consulta, en el salón de acto hacemos una charla una vez a la semana, que un grupo de profesionales los va realizando. Entonces, todo eso se complementa estupendamente en un programa que la verdad está dando un resultado muy satisfactorio. Nosotros podemos insistirle en que se tome tantas pastillas, que ande, pero él tiene que tomar conciencia de que el enfermo es él, y si no lo hace él, no, el médico no va a andar por el paciente, ¿vale? Eso lo hacemos mediante un programa de educación sanitaria, son una charla que impartimos en el salón de actos, son obligatorias, ¿vale? Y bueno, tocamos diferentes aspectos de la práctica cardiológica. Hay una charla sobre beneficio del ejercicio físico, de abandono de tabaco, de control de los factores de riesgo, de la importancia de la alimentación, de la medicación.
todo eso lo abordamos en distintas charlas que, ya le digo, son obligatorias y, bueno, pues el paciente lo hacemos como que él aprenda lo que él ha tenido, ¿no? Ahora mismo también se han incorporado una charla nueva, que es la enfermera que tenemos en la unidad de Vargas Ponce para hablarnos del tabaco, porque ella está encargada del tema de la deshabitación tabáquica. Entonces, lo va a dar también, pero estamos el médico coordinador, el cardiólogo, que es el coordinador, enfermería, que lo hago yo, el equipo de rehabilitación, que es la doctora de rehabilitación y la fisioterapeuta. Después tenemos la nutricionista del hospital, que junto al endocrino, de la unidad de endocrino, pues se encarga de hablar de alimentación y de establecer unas pautas alimenticias que son cardiosaludables para todos nuestros pacientes. Y ahora se nos ha incorporado el tema de la deshabitación tabáquica, y tenemos también nosotros la opción de poder derivar a nuestros pacientes cuando van surgiendo algún tipo de problema, pues como es a nivel sexual, en el sentido de que haya algún problema. Entonces podemos derivarlo a la unidad de urología. Las patologías cardiovasculares son la principal causa de muerte en los países desarrollados. Esta recuperación física es fundamental para evitar un nuevo accidente cardíaco y facilitar a las personas afectadas la mayor calidad de vida. En su mismo espacio tienen la consulta del especialista para su revisión y los elementos para realizar un entrenamiento controlado en todo momento, para que no sea peligroso para su salud y sí lo más efectivo posible para su recuperación. La eficacia de esta unidad de rehabilitación está medida por estudios clínicos. Se ha demostrado que las unidades de rehabilitación cardíaca son muy costo eficientes, eso significa que son muy rentables en todos los aspectos, ¿no? Incorporación laboral. Paciente que pase por una unidad de rehabilitación cardíaca, el 85% vuelven a su puesto de trabajo, frente al 30% de los que no hacen un programa de rehabilitación cardíaca, ¿vale? Tabaquismo. Paciente que pasa por nosotros, el 92% dejan de fumar. Los que no pasan por nosotros, se ha demostrado que no llegan ni al 40-50%, ¿no? Es decir, control de lípidos, colesterol, pues igual, aproximadamente el 95% de nuestros pacientes cumplen, cuando se van de alta de nuestra unidad, tienen el colesterol, los valores que se consideran óptimos, mientras que si no lo hacen, pues está en torno a un 30-35%, siendo muy optimista. El impacto que tenemos es muy... Está totalmente cuantificado y totalmente demostrado, publicado, con toda la referencia bibliográfica. Te cambia la vida un poco, ¿no? Y te aprendes a no alterar, a tener que no alterarte por cosas que a lo mejor no tienen importancia. Entonces, pues te tomas la vida de otra forma. Yo creo que la ves de otra forma. Que después a lo mejor alguna que otra vez te puedes alterar un poco, pero piensas y dices, oye, tengo un estén puesto, en su día me dio. Y ahora pues me toca cuidarme, cuido mi alimentación, he perdido peso, como mucho mejor, ellos te enseñan a comer bien. Yo realmente soy profesional del deporte, quiere decir que ciertos conocimientos tengo, pero sí que es verdad que este programa me da la confianza que tengo que tener de cara a estar controlado, a ver cómo mi corazón va aumentando poco a poco. Sobre todo rutina, que se pierde muchas veces, educación para la salud, establecer unos hábitos saludables de alimentación y demás, y bueno, el apego a los medicamentos y el ejercicio físico, que son los tres elementos fundamentales que podemos controlar para no volver a repetir un evento como este. Esta unidad de rehabilitación cardíaca cuenta con una sala de entrenamiento con cintas de correr y bicicletas, sala para pruebas diagnósticas y dos consultas para el seguimiento de los pacientes por parte de médicos y enfermeras. La gestiona un equipo multidisciplinar formado por un cardiólogo, una médica rehabilitadora, una fisioterapeuta y dos enfermeras especializadas, contando con las aportaciones de psicólogos, endocrinos y nutricionistas, además de urólogos para la recuperación de las disfunciones sexuales. Y después tenemos el apoyo también de otros compañeros, indirectamente relacionados con la unidad, pero que colaboran. Tenemos urólogos. En este caso se llama la consulta de andrología, que son los relacionados con los temas de las disfunciones sexuales. Tenemos también apoyo de la unidad de salud mental, con psicólogos clínicos y con médicos psiquiatras, y también tenemos médicos endocrinos que apoyan en lo que es la consulta de obesidad y de trastorno de la nutrición. Y aparte, pues tenemos una consulta de enfermería y el apoyo de enfermería, y una consulta de fisioterapeuta con el apoyo también de la profesional de fisioterapeuta. Nosotros lo que hacemos es una valoración de la capacidad funcional del paciente, capacidad funcional que va a estar determinada por su situación previa y también por la incidencia que haya tenido la enfermedad que ha sufrido en ese momento. Es muy importante conocer cómo está físicamente su estado
porque de ello va a depender el tipo de entrenamiento que realice. Somos un equipo y la función del equipo es intentar conseguir precisamente la mejoría de la capacidad funcional del paciente para que pueda realizar una actividad lo más normal, lo más cercano a su normalidad. Por ello, aparte de la valoración que realiza el cardiólogo de su estado cardiológico, cómo está su corazón, es muy importante compaginar esa situación con la física, y eso es de lo que nosotros nos encargamos. Juntando los dos análisis, los dos estudios, conseguimos diseñar un programa de entrenamiento que es el más adecuado para cada persona. Por lo tanto, aquí se hacen tratamientos individualizados. Cada uno recibe el suyo. Lo importante del trabajo en equipo en este programa de rehabilitación cardíaca es que cada uno pues tenemos unas competencias y la función del fisioterapeuta junto con el rehabilitador, en este caso con la doctora Pérez Camacho, es la planificación del ejercicio terapéutico. Se le ofrece al paciente una dosis de ejercicio y en función de las distintas pruebas funcionales que ha recibido por parte de los facultativos, hacemos la planificación del ejercicio terapéutico. Una de las cosas más importantes es que realicen el ejercicio de forma segura. El ejercicio es necesario para todas las personas, de cualquier edad, de cualquier condición, cualquier sexo, etcétera. En el caso de un paciente enfermo, también tiene que realizar ejercicio, pero claro, la indicación del ejercicio tiene que estar bajo unos patrones de seguridad, si no, no estamos actuando bien. Mi responsabilidad es vigilar vigilar la telemetría y controlar todos los controles de los pacientes mientras que están haciendo el ejercicio. En realidad, mi labor va mucho más que el control durante el ejercicio, pues constantemente, desde que están iniciando el programa, estamos haciendo educación sanitaria. Nuestro objetivo no solamente es que a través del ejercicio consigan reinsertarse y consiga volver a la normalidad, sino que cambien los hábitos de vida. Date cuenta que ellos han salido del hospital una vez que han tenido un infarto, o personas que han sido intervenidas mediante cirugía cardíaca, y llegan aquí, llegan muy asustados, tienen mucho miedo. No son capaces de mover peso, porque además así se les ha indicado. Entonces, una vez que vienen aquí, pues empiezan a soltarse, empiezan a coger mucha más flexibilidad, se ven capaces de hacer muchas cosas y cambia el chip totalmente, cambia. Ellos saben que pueden volver otra vez a reinsertarse y a volver otra vez a la normalidad. Lo esencial es la modificación del estilo de vida. Esa es una función que tenemos aquí en la unidad y es el 50% de los factores de riesgo son modificables, están en sus manos. Nosotros lo ayudamos, le indicamos, pero los malos hábitos alimenticios, el sobrepeso, el mal control de las enfermedades de la diabetes, de la hipertensión, está en sus manos. Nosotros aconsejamos medicación, controlamos, le enseñamos cómo se hace, pero la última palabra la tienen ellos, en definitiva. Entonces, una vez que terminan aquí, aparte de conseguir mayor capacidad funcional, salen con una modificación de estilo la mayor parte de ellos. Intentamos que el paciente recupere sus actividades de la vida diaria, sus actividades laborales, la reincorporación a algún deporte si lo practicaban. Entonces, si el ejercicio es seguro y es eficaz, pues no tendríamos por qué tener ningún tipo de problema, siempre que esté controlado y supervisado por los profesionales. Por eso el paciente está monitorizado, por eso se le revisa de manera periódica las constantes, vigilamos todos los signos, le educamos para que ante cualquier síntoma de dificultad respiratoria o de algún tipo de efecto adverso lo comunique a los profesionales, y hasta ahora, bueno, pues no hemos tenido ningún efecto de inseguridad ni ningún riesgo que hayamos tenido que asumir. El trabajo multidisciplinar aporta sobre todo esa unión, esa adhesión, esa cohesión entre profesionales, que si no existiese era imposible poder llevar a cabo el trabajo. Y el resultado se ve precisamente en los pacientes, porque ellos se sienten seguros y ellos están contentos con el trabajo que realizan, porque detrás hay un equipo cohesionado.
Hay un grupo de pacientes que siguen la rehabilitación en casa con la supervisión de estos especialistas y otro que debe acudir a esta unidad 4 días a la semana. El quinto se dedica a la educación en salud, con taller en el salón de actos del hospital. Las personas afectadas que entrenan presencialmente son las que reúnen mayores factores de riesgo. El tratamiento lo hacemos 4 días a la semana. Un día se dedica a la educación sanitaria, que el ejercicio los pacientes lo van a realizar a diario, tanto de manera presencial como bajo los parámetros que nosotros le vamos indicando, también en domicilio. Los pacientes, la mayoría proceden de la planta de hospitalización, son pacientes que han ingresado generalmente en la UCI, en cardiología, por un evento cardíaco, en su mayoría un evento coronario, es decir, una angina de pecho, un infarto, y estos pacientes al alta nos lo remiten a nosotros. Nosotros aproximadamente en unas 2-3 semanas pasa la primera consulta, que es conmigo, con un cardiólogo, y ahí se hace un primer estudio, se hace una ecografía, se hace una prueba de esfuerzo, y entonces, si el paciente, digamos, está todo muy, muy, muy bien, tenemos unos criterios, pues ese paciente hace el programa supervisado en domicilio, ¿vale? Pasa la consulta con la doctora Pérez Camacho, pasa la consulta de enfermería, de fisioterapeuta, y todos los profesionales aportamos una serie de indicaciones que el paciente tiene que realizar, digamos, en domicilio. Y el programa supervisado, es decir, semanalmente lo vamos llamando los distintos profesionales, cada uno de nosotros en nuestra faceta, y vemos el paciente qué seguimiento, qué cumplimiento está haciendo. ¿Que detectamos alguna anomalía? No lo citamos presencial. ¿Que no? Pues el paciente sigue con el programa supervisado. Y cuando finaliza, que suele ser al mes y medio o 2 meses, de nuevo lo volvemos a reevaluar de forma completa. ¿Vale? Esos son los que están supervisados. Si en la primera consulta el paciente no cumple unos criterios que consideramos de máxima eficiencia, pues entonces el paciente hace el programa aquí con nosotros en el gimnasio de forma presencial. Tiene que venir 4 días a la semana y durante la variación también es oscilatoria. Puede ser un mes, puede ser 2 meses, puede ser 3 meses. Todo eso lo va a marcar las características clínicas que tenga el paciente. Nosotros vamos a realizar ejercicios respiratorios para que tengan un buen control de la función ventilatoria. Vamos a intentar también ofrecer ejercicios de calentamiento, de resistencia muscular, resistencia cardiorrespiratoria, en las distintas modalidades que tenemos aquí, en tapiz rodante o en cicloergómetro, y luego un enfriamiento y vuelta a la calma. Entonces, en esa planificación, pues vamos a dosificar el ejercicio para que, bueno, pues requiera unas características en base a la frecuencia con la que se realiza, la intensidad, el tipo y el tiempo, para que todo eso dé una dosificación y una planificación de ejercicio terapéutico. La sesión de relajación, como también tenemos a veces un equipo de apoyo de psicólogos, pues esas sesiones de relajación las realizan ellos, bueno, pues por respetar un poco también ese trabajo, las realizan ellos, pero también igualmente se podría realizar aquí. Antes de la pandemia, la unidad de rehabilitación cardíaca del Hospital Puerta del Mar se situaba junto a observación y tuvo que ser clausurada con la irrupción de la COVID-19, debiendo utilizarse su espacio para los pacientes contagiados. Cuando la pandemia, por desgracia, pues no hubo que finalizar el programa, es decir, no son programas, hay varios pacientes a la vez misma sala, y bueno, pues hay primero que se necesitaba el sitio, la unidad inicial estaba justo detrás del área de observación. Se necesitó ese espacio para ampliar la observación y aparte, bueno, porque por las condiciones que nosotros hacemos, que es un programa donde metemos a varios pacientes en una sala, eso era totalmente imposible en el proceso de la pandemia. Hubo que ponerle fin y, bueno, pues cuando las autoridades sanitarias nos han ido permitiendo, hemos reabierto, que ha sido en noviembre del año pasado, ¿vale? Las instalaciones sí son nuevas, se han renovado, este no era donde estamos ahora, no es el sitio original. Y bueno, pues aquí había una apuesta, pues hay que decirlo, ¿no?, por la dirección de este hospital en reabrir la unidad de rehabilitación cardíaca. Las nuevas instalaciones se han conseguido tras ejecutar una remodelación de infraestructuras en la quinta planta de este centro hospitalario de Cádiz, ganando en extensión, con una inversión de 96.000 euros, incluyendo el equipamiento electromédico, los equipos de ejercicio y el mobiliario. Muchas gracias por estar aquí. Ha sido todo. Volveremos dentro de un mes. Vamos a descansar durante el mes de agosto y en septiembre regresamos con más contenidos, más propuestas que esperamos les resulten interesantes. Muchas gracias por su confianza. Sean felices.